Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo este bello burrito blanco del Politécnico. Ya habíamos hecho al pumita de la UNAM, entonces ahora nos toca hacer el burrito. Y bueno, quedó de esta forma, me encantó. El tamaño del burrito quedó de 18 centímetros por 18 centímetros y eh, está... Un poquito elaborado, pero él no está complicado. Así es que así, así nos quedó nuestro burrito. Tiene sus pelitos aquí. Y también le pusimos colita, amigas. Y bueno, pues en este tutorial vamos a ver la primera parte de cómo hacer nuestro burrito. Y bueno, pues vamos a comenzar y vamos a ver los materiales que necesitamos. Bueno, amigas, pues los materiales principalmente yo utilicé estambre de Sinfonía. En color blanco, este es color eh, bugambilia. No encontré uno más oscurito. Bueno, yo no tenía uno más oscuro, así es que lo hice bugambilia. Un mega pedacito de color negro que va a ser para eh, elaborar la naricita y las cejitas de nuestro muñeco. Y bueno, para hacerle la colita y el cabello, amigas, utilicé estambre de acrílico de la marca TAM. Y para que se viera más esponjadito, porque si lo hacía de este mismo, como que no me gusta cómo se ve. También, amigas, eh, utilizamos fieltro en color blanco para hacer esta letra de este lado y la letra de este lado. Un pedacito, no necesitan mucho, es como un pedazo así de fieltro. Eh, también utilizamos aguja lanera. Esto va a ser para coser a nuestro muñequito y aguja normal con hilo de color blanco o color, eh, de color blanco de preferencia para que no se vea cuando cosemos en esta partecita. O como este que es como color beige, el que utilicé, para poder este. Para poder coserlo. Y bueno, también amigas, va, bueno, este lo tejí con uh, eh, de este. De ancho del número 2 y qué más vamos a necesitar también vamos a usar bueno yo usé estos ojitos de seguridad es de un centímetro el tamaño del ojito y debe de venir con sus contras para que se lo coloquen de forma correcta y bueno pues esto es todo el material que necesitamos amigas en la parte de abajo les voy a poner un lugar donde pueden comprar su material y bueno, pues eso sería todo. Así es que vamos a empezar. Vamos a comenzar con la cabecita. Va a ser de color blanco nuestro burrito. Todo nuestro burro es color blanquito. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a hacer un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a hacer seis puntos. dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos. Listo. Ya que lo tenemos, vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y en la siguiente vuelta, amigas. Vamos a hacer 6 aumentos y nos van a quedar 12 puntos. Listo, amigas. Les voy a explicar porque como es color blanco no se ve muy bien. Entonces les voy a explicar las siguientes vueltas. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo un aumento, nos van a quedar 18 puntos. En la 4 vamos a hacer dos puntos bajos un aumento así toda la vuelta. Y nos van a quedar 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos. Un aumento les van a quedar 30 puntos. Voy a hacer eso y regreso con ustedes. Listo amigas, así es como nos queda. Ahora, de la vuelta número 6 a la vuelta número 10 vamos a tejer los 30 puntos que tenemos de nuestro hociquito. Listo, amigas, así es como queda. Ahora lo que vamos a hacer es en la vuelta número 11, vamos a tejer 14 puntos. Voy a hacer los 14 y ahorita les doy la indicación. Listo, ya tenemos los 14 puntos. Ahora vamos a hacer dos aumentos. Aquí llevamos uno. Y vamos a hacer el segundo aumento. Y vamos a terminar de tejer los puntos que nos quedan de la vuelta, que son 14 puntos bajos. Al final de la vuelta les van a quedar 32 puntos. Listo, amigas. En la vuelta número 12 vamos a tejer los 32 puntos que tenemos. En la vuelta 13, amigas, vamos a tejer 15 puntos bajos. Vamos a hacer 15 puntos bajos. Ahora ya que tenemos los 15, vamos a hacer dos aumentos. Uno, dos puntos. Y otra vez uno y dos puntos. Y tejemos los 15 puntos que nos quedan de la vuelta. Al final de la vuelta, amigas, les van a quedar 34 puntos. Listo, ya están los 16 y vamos a hacer otra vez dos aumentos. Uno. Dos aumentos. Y tejemos los 16 puntos que nos quedan. Como ven, amigas, aquí se va como levantando. Eso es lo que queremos. Entonces, en el, al final de esta vuelta, les van a quedar 36 puntos. Recuerden de aquí, son los 16 puntos que restan y deben de quedarles 36 puntos. Ahora, de la vuelta número 15 a la vuelta número 20, amigas, van a tejer los 36 puntos de la vuelta. Y regreso con ustedes. Listo, así nos queda. Ahora, antes de continuar, como vamos a empezar con las disminuciones, vamos a colocar los ojitos. Los ojitos, amigas, son de un tamaño de. de este. un centímetro. Es de un centímetro, de 10 milímetros. Y lo que vamos a hacer es que entre las líneas vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entre la 12 y la 13 vamos a colocarlo. ¿Cómo lo van a colocar amigas? Bueno, pues miren como ven, aquí tiene como esta parte que está subida. Entonces van a checar justo el centro y van en el punto del centro y van a contar dos puntos para un lado y dos puntos para el otro entonces nos van a quedar cuatro puntos de separación porque son los ojos de este tamaño, mías. Entonces así pueden ponerlos más pequeños como ustedes gusten, pero bueno yo le voy a poner de ese, de ese tamaño los ojitos y este y bueno a ver vamos a ver cómo se ve con los ojos más chiquitos. Vamos a colocarle estos ojitos. También pueden ser más pequeños amigas, no necesariamente de ese tamaño y les va a quedar de esta forma. También puede ser. Ahora sí que es a gusto de cada quien. Estos son de 8 milímetros y bueno, pues ya es a gusto de cada quien. Y bueno amigas, ya que les pusieron los ojitos con sus... Contras, atrás. Aquí en la partecita de atrás. Ya que lo tenemos, amigas, en la vuelta les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. En la vuelta 21 vamos a hacer cuatro puntos bajos, una disminución, así toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 30. En la 22 vamos a hacer tres puntos bajos, una disminución. En toda la vuelta y nos van a quedar 24. Ahí, amigas, les recomiendo que empiecen a rellenar porque si no les va a costar trabajo. Después, en la vuelta número 23 van a ser dos puntos bajos, una disminución, les quedan 18 puntos. En la vuelta 24 van a ser un punto bajo, una disminución, les quedan 12 puntos. Y en la vuelta 25 van a ser 6 disminuciones. Y ya nada más vamos a cerrar. Eh, el tejido pero bueno vamos a hacer eso y regreso con ustedes listo amigas ya que hicieron las seis disminuciones ahora vamos a tomar nuestra aguja lanera y lo que vamos a hacer es tomando solo la hebra de afuera de todos los puntos que nos quedaron que son seis amigas solamente vamos a tomar la hebra de afuera Y... Perdón, amigas, que está muy... Muy corto. Solo la hebra de afuera, ok, amigas. Ya que hicieron eso, lo van a tomar. Lo van a pasar por los seis puntos y van a jalar. De esta forma. Y se cierra. ¿Ya vieron? Entonces ahora vamos a tomar. Vamos a meterlo justo aquí en medio para quitarle ese chipote que se hace. Y jalamos un poquito y ya nos queda planito. ¿Ya vieron? Entonces ahora lo único que vamos a hacer es darle varias pasaditas para asegurar nuestro estambre. Y ya, y cortemos el excedente. Bueno, pues ya tenemos aquí la cabecita. El cuerpo, amigas, se los voy a explicar. Se, hace, se va a hacer eh, una figura así. La verdad es que es solo un cilindro. Y bueno, les voy a dar las indicaciones. En la primera vuelta de aquí vamos a hacer seis puntos bajos. En la segunda vuelta van a ser seis aumentos. Van a hacer 6 aumentos, al final de la vuelta les van a quedar 12 puntos. En la vuelta número 3 van a hacer un punto bajo, un aumento, les quedan 18 puntos. En la vuelta número 4 van a hacer 2 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta, les van a quedar 24. En la 5 van a hacer 3 puntos bajos, un aumento toda la vuelta, les van a quedar 30. En las 6, 4 puntos bajos, un aumento, les van a quedar 36. En las 7, van a ser 5 puntos bajos, un aumento, les van a quedar 42. Ahora, de la vuelta número 8 a la vuelta 22, van a ser los 42 puntos. Y eso es hasta aquí, amigas. Ahora, en la vuelta número 23... 23 van a ser 5 puntos bajos, una disminución, les van a quedar 36. En la 24 van a ser 4 puntos bajos, una disminución, les quedan 30. En la 25, 3 puntos bajos, una disminución, les quedan 24. En la 26, 2 puntos bajos, una disminución, les quedan 18. En la 27, 1 punto bajo, una disminución, les quedan 12. Y en la última vuelta van a hacer seis disminuciones y les queda de esta forma. Y bueno, pues aquí es donde va la cabecita de nuestro burrito, amigas. Así es como nos queda. Entonces, ahora vamos a hacer eh, las demás partes de nuestro burrito. Bueno, amigas, ahora toca hacer la orejita de nuestro burro. Para hacer la orejita vamos a tomar un estambre en color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a hacer seis puntos bajos. Llevo uno. Dos. Tres. 4, 5 y 6. Ya que hicimos los 6 puntos bajos, amigas, vamos a cerrar el anillo mágico. Y traten de sacar la puntita, amigas, así como, como hacia arribita, para que se les facilite. Ahora, en esta vuelta nos quedaron 6 puntos. En la vuelta 2 y en la vuelta 3 vamos a tejer los 6 puntos, amigas. Esto háganlo con calmita porque como es tejido pequeño cuesta un poquito más de trabajo. Entonces vamos a hacer las dos vueltas de 6 puntos bajos. Ya que lo tenemos, amigas, miren, nos quedan así como tipo chipotito. Es que creo que no se ve por el color. Nos queda así como tipo chipotito. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer, les voy a explicar, amigas. Porque como está muy chiquita la orejita, se va a complicar un poquito. En esta vuelta número 4, vamos a hacer un punto bajo. Ay, no quiere entrar, amigas. Vamos a sacarla. Ahí está. Un punto bajo. Un aumento. Punto bajo. Y aquí. Un aumento. Así lo van a hacer, amigas, al finalizar toda la vuelta. Al final de la vuelta les van a quedar 9 puntos. En la vuelta número 2, perdón, la vuelta número 5, vamos a hacer dos puntos bajos un aumento y les van a quedar 12 puntos. En la 7 van a hacer tres puntos bajos un aumento, toda la vuelta les van a quedar 15 puntos y en la vuelta número 8 van a hacer cuatro puntos bajos un aumento y les quedan 18. Voy a hacer eso, amigas, y regreso con ustedes. Muy bien, amigas, así es como se ve. Ya va agarrando forma puntiagudita. Y ahora, de la vuelta número 9 a la 14, vamos a hacer los 18 puntos que nos quedaron de esta vuelta, amigas. Regreso con ustedes, voy a hacerlo y regreso con ustedes. Listo, amigas, pues así es como nos va quedando. Ahora, en la vuelta número 15 van a hacer cuatro puntos bajos, una disminución toda la vuelta. Al final les van a quedar 15 puntos. Y en la vuelta 16 van a hacer tres puntos bajos, una disminución, así toda la vuelta y les van a quedar 12 puntos y les queda la orejita como se ve esta, amigas. De esta forma les queda la orejita. Entonces, vamos a hacer dos orejitas iguales, amigas. Y bueno, pues vamos a continuar con lo demás. Bueno, amigas, ahora sigue a hacer las, las patitas, las piernitas de nuestro burro. Aquí, como pueden ver, tiene una pequeña diagonal nuestra patita al terminarla. Ya vieron, no está completamente pareja, tiene una diagonal como hacia un lado, y esto es para poderla coser al cuerpecito. Entonces aquí les voy a enseñar cómo vamos a hacer esta diagonal para poder coserlo y que nos quede lo más parejito posible. Entonces vamos a empezar con el cuerpo, perdón, con las patitas y vamos a tomar nuestro estambre color blanco. Hacemos un anillo deslizado y adentro del anillo mágico, perdón, un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos, amigas. Llevo 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y en la siguiente vuelta, amigas, vamos a hacer 6 aumentos. Al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos. Vamos a hacerlo y regreso con ustedes. Listo. Ahora en la vuelta número 3, amigas, vamos a hacer un punto bajo, <coughs> perdón, un punto bajo, un aumento. Así repetimos toda la vuelta. Al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos. Ahora, amigas, en la número, en la vuelta número 4, vamos a hacer los 18 puntos de toda la vuelta, pero solo considerando la hebra de atrás de cada uno de nuestros puntos, amigas. De esta manera, solo la hebra de atrás. Ok, amigas. Entonces vamos a tejer los 18 puntos. En la vuelta número 5 van a tejer los 18 puntos pero sin considerarlo solamente la hebra de atrás, es considerando el punto completo. ¿ok? Entonces vamos a hacer eso y regreso con ustedes. Ahora, amigas, en esta vuelta número 6 vamos a hacer el cambio de color. Recuerden que para hacer el cambio de color van a comenzar este punto y lo terminan tomando el nuevo hilo. Recuerden hacerle este nudito al, al nuevo hilo y lo pasan. Así es como hacemos el cambio de color. Aquí amigas, en esta ocasión no vamos a cortar el hilo blanco, solamente lo vamos a dejar como aparte y vamos a continuar tejiendo. Vamos a tejer los 18 puntos de esta vuelta, pero ahora en color rojito. Entonces, tomando el punto completo, que hay ¿ok, amigas. Entonces vamos a tejer los 18 puntos y regreso con ustedes. Ya que terminamos los 18, amigas, vamos a hacer otra vez cambio de color. Vamos a tomar este punto y cambiamos al color blanco que dejamos pendiente, ¿recuerdan? que nada más lo dejamos aquí pendiente, no lo cortamos. Y pasan el color blanco. Ahora sí, amigas, aquí cortan el color rojo y van a tejer. Y bueno, ya hicimos el cambio de color. Ahora, de la vuelta número 7 a la vuelta número 11, vamos a tejer los 18 puntos en color blanco. Ya que están las 10 vueltas, amigas, ahora vamos a hacer la parte donde se ve como en diagonal. Entonces, lo que vamos a hacer es cinco puntos deslizados, amigas. Llevamos 1, 2, 3. 4, 5 puntos deslizados. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y repetimos lo que hicimos al principio. Hacemos 5 puntos deslizados. Llevo 1 2 3 4 5 puntos deslizados. Y sacamos una cadena y listo. Y ya con esto, amigas, nos queda como en diagonal. Entonces, vamos a repetir esto tres veces más, amigas, hasta que sean cuatro patitas. <music>